Muy buenas jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a otra video review, otra video revisión de una distro Linuxera. Yo soy Yoyo Fernández, en Yoyo308 en Twitter. Permitidme que me coloque bien el micro, que tengo un brazo, no puedo cobarde, tengo un brazo de estos Neewer de Amazon y son baratos, pero claro, lo que tienen las cosas baratas que a veces, pues bueno. Ya sabemos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hace nada, unas horas que hice una revisión de Zorin OS y ahora pues traigo una revisión de MX Linux, la distro que está de moda en DistroWatch hace ya bastante tiempo. MX Linux 19.2, patito feo. Bienvenidos a MX Linux, un sistema operativo veloz, amigable y estable. De bonito no dicen nada, ¿no? Porque... Pero bueno, cargado con herramientas asombrosas, todo apoyado por una gran comunidad. Sí, señor, así me gusta. Y aquí lo tenemos, MX Linux. Como veis, viene una pantalla simple, un fondo simple que no te pega a los ojos, no te pega a la vista, ni a la vista, ni al Windows 8, ni al XP. Y bueno, tenemos un Conky aquí arriba, simple, a la derecha arriba, y abajo el logo de Linux, de MX Linux. Y bueno, tenemos una ventana de bienvenida que nos da un acceso, una serie de accesos directos pues al manual, a la wiki, a herramientas, a retocar el panel, a foros, vídeos, contribuir codecs y a más populares. Si queremos que no se muestre en cada arranque esta ventana de bienvenida, desmarcamos mostrar esta ventana al inicio y ya está. Bueno, MX Linux es una distro, como veis aquí, con base Debian estable. Pero Debian Bastard 10.4, creo que va por la última versión de 10.4 Bastard, puede ser. Y que, bueno, que además de darte una base Debian estable, te da una serie de paquetería cuando se rasmía más actualizada que la propia Debian estable. Por ejemplo, sin ir más lejos, el navegador web Firefox no viene en su versión ESR, como viene en Debian, que viene una mejilla antigua, 68 y algo, la versión 68, que no está mal. La versión ESR de Firefox es estable, pero algunas páginas web se quejan. Tienes un Firefox muy antiguo. Oye, no te voy a dar soporte, no te voy a dibujar bien en esta página porque tú tienes un Firefox antiguillo. Entonces, MX Linux da, aparte del Firefox, otras herramientas. Aquí tenéis la noticia en la propia página web del lanzamiento de esta MX Linux 19.2. El día 1 lanzaron la ISO, lanzaron la noticia. Y bueno, pues tenéis todo lo que trae, ¿no? Yo en este caso he usado la ISO de AHS. Advanced Hardware Support. Soporte de hardware avanzado, por así decirlo, ¿no? Que viene con el hardware, iba a decir yo, que viene con el kernel 5.6 y el soporte librería gráfica, ya sabéis, está gráfico con mesa 20. Trae 20 mesas. Es decir, que si hay 19 familias, pues sobra una mesa. No, fuera de cachondeo. En mesa, ya sabéis que la librería, tal y cual, para soporte gráficos 3D, que se usa sobre todo en AMD y en Intel, ¿no? Mesa. Y bueno, pues tú ya eliges si quieres la ISO normal, que es más estable, pues la ISO normal. Y si quieres la ISO AHS, la ISO de soporte de hardware avanzado, también tiene la opción de descargarte la ISO. Aquí tenéis, por ejemplo, entramos a SourceForge. Y bueno, tenemos la ISO normal que pesa 1,6 gigas, que tiene ya 14.950 descargas, madre mía, oh my god. Y tenemos la ISO que yo me he bajado, la AHS,
que pesa 1,7 gigas y que tiene 1.819 descargas. ¿Ok? ¿Qué más? Y, volver a recalcar, si quieres estabilidad, la ISO normal. Kernel de Debian, librerías stack gráfico normal que trae Debian, es decir, más antiguillo, etcétera, ¿no? Si quieres algo más moderno esto, pero ten en cuenta de que a lo mejor puede conllevar sus pequeños riesgos. Esta ISO trae las últimas actualizaciones de Debian 10.4 Buster y los repositorios de MX que trae sus cositas. Bueno, tenemos aquí XFCE 4.14, JIN.10.12, Mesa 18.3.6 en la ISO AHS 2007, que es la que yo tengo. El último kernel de Debian 4.19 en la ISO de soporte de AHS 5.6, el Firefox 76, el vídeo, el VLC 3.0.10, el Clementine 1.3.1, que está todavía en ERC, que es la última versión, el Thunderbird 68.6.1 y la suite ofimática LibreOffice 6.1.5 con buena rima. Y bueno, pues todo esto, lo demás que trae, etcétera, 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 todos los scripts post instalación, los paquetes, pam, pam, pam. Y bueno, vamos lo primero, antes de nada, vamos a lanzar una terminal. Vamos a lanzar una terminal, la tenemos por aquí. A mí siempre me ha costado, es algo que ya he dicho en muchos vídeos, esto ya creo que lo podemos cerrar, ¿no? Ya hemos visto la ventana de bienvenida, ¿no? Cerramos. Me ha costado siempre agarrar en las esquinas de XFCE. Entonces con la tecla AL y el clic teniendo la tecla AL pulsada, el clic secundario y de ratón se puede arrastrar sin problema, ¿no? Bueno, si vemos aquí un AME-A, veis que tengo el kernel 560, que es el de la ISO la ISO de soporte avanzado, ¿no? La AHS. Bueno, aparte de eso, bueno, pues vamos a ver un poquito esta MX Linux. ¿Por qué motivo? No siendo muy agraciada visualmente, aunque la podemos modificar. Vamos a DistroWatch y entramos a distrowatch.com, ya sabéis, la web de referencia con aspecto de los años 90, muy refeísima. Pero bueno, la web de referencia que digamos para ver un ranking que nos muestra, lo que nos muestra es mayormente las visitas, ¿no? que se hacen a cada distribución. Tenemos MX, la primera, lleva mucho tiempo, de hecho la primera en la lista, y una ventaja considerable respecto a la segunda, que es Manjaro 3.0.95, y MX Linux la tenemos en 4.5.22, y Mint la tercera, y Ubuntu, que estuvo muchos años en el primer puesto, está ahí en 1.844, y Debian de atrás, ¿no? Aquí tenemos la propia noticia del lanzamiento, como veis aquí, MX Linux 19.2, tenemos la propia noticia en la web de distrowatch.com. Bueno, MX Linux, ¿por qué lleva tanto tiempo en el primer puesto? Vamos a averiguar por qué. Bueno, minimizamos aquí también. Lo primero que nos encontramos, un escritorio sobrio, déjame que beba un sorbito de café, permitidme. Un escritorio sobrio, como dije antes, un con key arriba a la derecha normalito, el icono aquí, el logo aquí abajo con la choza de esta india que parece, o me parece a mí. Dos iconos aquí de el manual y el FAQ, orientación e información. Y preguntas frecuentes sobre MX Linux. Vamos a abrirlo porque si no sería un rollazo. Picamos con el clic derecho sobre el escritorio y nos sale las propias opciones que hacemos,
que nos salen, que nos saldrían con el, al hacer clic secundario en el escritorio de XFCE, como dicen algunos. Y bueno, pues aquí el típico menú en cascada de XFCE con el acceso a nuestras aplicaciones en el menú accesorios, desarrollo gráficos, internet, juegos, multimedia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, antes de actualizar, todavía no he actualizado, vemos aquí que tenemos la versión de Firefox 76.0.1. Aún no he actualizado, pero porque siempre hay un pero, vamos a picarle aquí la cajita verde que dice que hay actualizaciones disponibles. Yo soy por terminal, pero bueno, vamos a ver para que veamos las herramientas gráficas que nos trae aquí MX. Dice que, bueno, que se van a actualizar paquetes y que hay por aquí. Dos paquetes simplemente. No entiendo, yo no he actualizado. Pues bueno, vamos a decirle actualizar. Tendría que haber dado a descargar un momentito antes. Vamos a descargar, a recargar, perdón. Si quiere salirme ahora nuevamente, porque ahora no me ha... Ahí está. Recargar. Vamos a recargar las pilas. Y para recargar, pues... se nos abre la terminal, 7 actualizaciones. Veis aquí que me conecta a un server de España, zika.es. Ok, y ahora ya me sale más actualizaciones que antes. Veis aquí que Firefox se va a actualizar del 76.01 al 77.01, que es la última versión. Es una de las cosas buenas que yo siempre hago cuando instalo Debian normal, ¿no? Pues le agrego a Debian el repo de MX Linux para tener Firefox la última versión. Y aparte de Firefox, pues se van a actualizar todas estas cosas y algunas cosas de XFCE. Vamos a darle a actualizar. Nuestra contraseña de root en el instalador de MX Linux se nos pide la contraseña de usuario normal, la que usamos normalmente cuando usamos sudo, y la contraseña de superusuario root, ¿no? Dos, como se hacía antaño, ¿no? Que son cosas que se han perdido en la distro Linux con el paso del tiempo, porque solamente se pide la de usuario que se puede usar con sudo, que no obstante, aún teniendo solamente una contraseña, sigues pudiendo entrar como root con el comando sudo espacio guión y latina, y ya te logueas como root. Bueno, vamos a darle la contraseña. Como siempre, mi contraseña es tacataca, tacataca. Damos intro. Y se nos va a actualizar aquí a lo último. Vamos a cerrar Firefox. Lo tengo abierto. Uh-huh. Lo cerramos. Le digo que sí. Y bueno, vamos a actualizar los paquetes disponibles para MX Linux. Paquetes que vienen del propio repositorio de ellos, como está viendo aquí, ¿no? Zika.es, Mirro tal y cual, Pascaches, Booster, Mine, pam pam, pam pam, pam pam. Es decir que dice que la ventana terminal ya se puede cerrar, oprima cualquier tecla. Hombre, oprimir está muy feo, ¿no? Pulse. Pulse cualquier tecla. Bueno, vamos a pulsar la barra espaciadora. Ahora, si volvemos a abrir nuevamente Firefox... Seguramente ya lo tendremos, evidentemente, como es lógico y normal y corriente, hijo temeroso de Dios, lo tendremos nuevamente actualizado a 77.0.1. Si veis que el escritorio glitchea un poquito y no va tan ligero como debería ir, no es por MX, es simplemente porque aquí tenéis 77.0.1, porque lo tengo instalado en una virtual máquina virtual, una VirtualBox, ¿ok? Bueno, nos encontramos en MX Linux con el panel en vertical a la izquierda. Muy curioso que lo pongan así. Aquí arriba el botoncito este que nos dice pues el tema de cerrar la sesión, reiniciar, apagar, suspender y cambiar de usuario. Luego abajo tenemos un acceso a Firefox, al navegador de archivos Thunar, al navegador de archivos de XFCE. Tenemos también el icono de volumen, al de red, al de en el teclado nuestro español, que sería en mi caso España, la banderita ahí, el icono de actualizaciones, que no hay ninguna, expulsar, equipo,
el clip del portapapeles, supongo, y aquí tenemos el menú Whisker, ¿no? Que dentro de favoritos nos han agregado ejecutar programa, Conky Toggle, que es para configurar Conky, LibreOffice, MX herramientas, MX instalar paquetes, manual de usuario, gestor de tareas, terminal de XFC e información rápida de sistema. Luego, bueno, vamos a entrar antes a la propia configuración de XFC, a ver si la han configurado en esta 19.2. El escritorio parpadea, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a teclear y con el clic secundario del ratón vamos a arrastrar. Veo que ves una cosita. ¿Y qué cosita? Veo que viene muy rico la configuración propia de XFC. En personal tenemos acerca de mí, ajustar, apariencia, aplicaciones a trabajo, brillos y strike, MX Tweak, MX sonido del sistema, herramientas, ventanas, escritorio, definiciones, panel, preferencias, terminal, aquí tan tan tan. En hardware tenemos lo típico, Alza Mixer, ADD, a RAM DR, que también no viene normalmente. Normalmente, por defecto, hay muchas distros XFC. Local del sistema tampoco viene. ¿Qué más tenemos por aquí? Y en sistema, hoy todavía existe esto, ADSL-PPP, para las antiguas conexiones de ADSL-PPP. Cortafuegos, montar y dispositivo. Hombre, y una manzanita ahí. Para no. Montar y dispositivo, esto no me lo esperaba. Samba de Janeiro. Bueno, Samba ya sabéis, para el tema de compartir y carpetas. Samba, Windows, Linux, toda esa mierda que yo no utilizo. Bueno, todas esas cosillas que la gente utiliza. Y Adobe Flash Player. Oh my god, pero por favor, ¿esto fue como lo habéis puesto? Me daban ganas de tirar el ordenador por la ventana. Adobe Flash Player en pleno 2021. Bueno, 2020, pero ya prácticamente 2021. Bloquear propaganda, ahora entraremos luego, que esto es tan curioso, pero ya que estamos aquí, bueno, antes de nada, vamos a ver qué trae por defecto, porque hay gente que se queja por todo, que esto no me gusta, que esto no sé qué, que hacer los vídeos muy largos, que hacer los vídeos muy cortos, que te equivocas al hablar, que no te equivocas, que pones música, que no pones música, pues haz tú el vídeo con las narices, me deja a mí tranquilo, ¿no? Pues haz tú la distro con las narices, por no decir otra parte del cuerpo, que solemos usar aquí en Andalucía, haz tú la distro y la haces como quieres y no protestes tanto. Si no te gusta, no la uses. Pero deja a la gente de MX Linux tranquilo que la hagan como quieran. Si no te gusta, simplemente pasa de largo a otra distro y vete a dar por culo a otro lado, hombre. Bueno, ya lo he dicho, perdón. Bueno, vamos a ver qué hay cada cosa por aquí. Tenemos en accesorios todo esto, lo típico, lo que sería un típico accesorio, ¿no? Pues. ¿Qué accesorios? Configuración, pues sería la propia configuración que hemos visto antes. En desarrollo tenemos el Geani y el otro. En gráficos, lo más destacado, al menos para mí, es el GIMP. En internet, Thunderbird, Firefox, el PPP, Partido Popular, Partido Popular podrido, iba a decir, madre mía. Xchas para IRC, todavía hay gente que se mueve en IRC y el Transmission, el cliente Torrent. En juego, estos poquillos que hay por aquí. Multimedia, Alza Mixer, para ripear a Sundar, CD Riper, Clementine, el volumen, pulse audio, el Pavo Control, el GMTP para manejar los móviles, supongo yo que eso sería para conectar el dispositivo GuceView, que lo uso últimamente, curioso, curioso. VLC y XFC, boom, para grabar discos con la utilidad de grabar discos físicos CD de XFC, que ya, yo hace ya que no veo un CD, una jarta, ¿no? Las herramientas típicas de MX y oficina. Tenemos chica nueva en la oficina. Bueno, toda. Para PDF, para LibreOffice, etcétera. Y en el sistema tenemos todo esto, ¿no? Pam, 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 pam. Bueno, antes de proseguir, vamos a ver lo que hay por aquí. Bloquear propaganda. ¿Esto qué quiere decir? Entramos, bloquear propaganda, contraseña de root, taca, 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 taca. La herramienta Anti-Adblocker,
AverMocker agrega cosas al archivo etc/host. ¡Oh my god! Para que muchos servidores y páginas web de propagandas no puedan conectar a esta PC, o sea, publicidad, todas estas mierdas. Puedes coger servicios o cambiar un servicio, cambiar múltiples, tal y cual, pam, 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 pam. Desea proceder, amigo, en vez de tener que agregar nosotros de manera manual a etc/host esas páginas a bloquear, de esas páginas de publicidad de Google y de todas estas páginas mierdosas, pues lo podemos hacer de manera gráfica. Oye, no me digáis que esto no mola, ¿no? Que no mola que MX ponga esto. Esto es un puntazo, ¿no? Para el Mequilino, madre mía. Tiene el aspecto que te cae un poco Windows 95, como veis aquí los colores, pero bueno, vamos a seguir viendo. Adobe Flash Player. Preferencias de Adobe Flash. Esto yo, si me quedo con MX, está en la virtual para la review simplemente. Pero si yo la instalara en un PC mecánico, soy mecánico y en un jardín botánico. Yo lo quitaba. Adobe Flash Player lo quitaba el tirón. Bueno, fuera. A ver que me llame mal la configuración, montar iDispositivo. Para montar un iPhone, supongo yo, evidentemente, i9 y nombre y la UID, lo enchufas y aquí te lo monta. Y cuando tú conectes tu iPhone, por ejemplo, tu iPod o tu iPad aquí y lo monte, le puedes decir, qué bien te lo monta. Qué bien, qué chistaco más malo que va a meter. Bueno, para montar un dispositivo, Samba de Janeiro. No he usado Samba en mi vida, Julio. Así que, bueno, no voy a entrar porque ya sabéis que es para el tema de directorios compartidos entre Windows y Linux. ¿Qué me llame más la atención por aquí? Bluetooth, eso lo conocemos. Alza Mixer, vamos a ver por aquí. Oh, mira, para entrar directamente de Alza Mixer sin tener que abrir la terminal, se nos abre directamente desde aquí. Comodidad, y ya está. Bueno, muy bien, muy bonito, me gusta. Esto para el monitor, efectivamente. Y salvapantallas de XFC, pom pam, panel, notificaciones, pom pam, acerca de mí, preferidas, MX herramienta, brillo y sustrae. Vamos a entrar aquí al brillo y sustrae. ¿Por qué no ha entrado? ¡Mardito! Pues no ha entrado. Vamos a minimizar. Ahora no minimiza. ¿Por qué no minimizas, mardito? Minimízate. Bueno, vamos a. Leña, ha salido un dock ahí por debajo que no es de. Ha salido un dock que no es de. Que no es de MX. No. Es del equipo anfitrión. Bueno, vamos nuevamente. Clic, agrandamos aquí. Venga. Sonido del sistema. Pam, 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 pam. Vamos a ver, por ejemplo, sonido del sistema MX. Podemos configurar sonidos de eventos. Podemos configurar sonido de la sesión, ingreso o salida. Y podemos aquí elegir los distintos sonidos, ¿no? Como veis aquí, sonidos personalizados, etcétera, ¿no? Tenemos aquí MX Tweak. La configuración actual de su panel se ha guardado en una carpeta oculta llamada .restore en su carpeta de inicio. En nuestra home, como veis aquí, restore. Ok. Por si queremos volver a. Queremos volver a ella, ¿no? Tenemos el panel, primer panel, el fondo, vertical, pam, 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 el tema. Tenemos para elegir un conjunto de temas, como veis por aquí, ¿no? Vamos a dejarlo como viene por defecto. Compositor. Hay muy buenos compositores en el siglo XX, pero mucho de reggaetón. ¿El siglo XXI? ¿En qué siglo estamos? ¿Siglo XX o siglo XXI? Pues yo os digo la verdad que no sé en qué siglo estoy. Pero bueno, ya me entendéis. El compositor propio de ventanas de XFCE, XFVM. Podemos cambiar Copton, que es el que utiliza normalmente cuando las distros, por ejemplo, OpenBox. Recuerdo cuando yo usaba Scratch, Bang, Bands and Labs y todo esto, usaban el Copton, ¿no? Y que hay, por cierto, hay una youtuber que se llama Andrea Copton, no sé si también. Pero bueno, pantalla, escala GTK, pam, 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 resolución, etcétera, ¿no? Opciones para configurar, pam, 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 y otros, pam, 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 pam. Cerramos. MX herramientas, aquí está la madre del cordero. Aquí está la joya de la corona. Aquí está lo que hace a MX Linux grande
Grande, grande. Vamos a minimizar esto. Vamos a agrandar un poquito más. Tecla A, clic derecho de secundario del mouse. Y bueno, aquí agrandamos. Tenemos en la sección Live. Tenemos construir una Live USB. Y tenemos para crear instantánea nuestro sistema por si se nos lo rompemos sin querer, se nos rompió el amor de tanto usarlo y queremos volver a una instantánea anterior, ¿no? Yo no suelo usarlo porque yo instalo y cuando la quito, pero bueno, es muy útil, ¿no? Esto es como aquellos que acordáis cuando Windows XP, los puntos de restauración y todo esto, que también lo usa Linux Mint, lo usa Ubuntu, una cosa tremenda. Y aquí pues para construir un Live USB que yo uso normalmente Etcher, ¿no? Pero bueno, también tiene una herramienta propia. En mantenimiento, el chroot rescue scan, make opciones de inicio. Vamos a entrar aquí, vamos a ver, contraseña de root. Ojo, aquí nos pide la de root, que hemos ingresado a la instalación, no nos pide la de usuario. Y aquí tenemos pues lo que sería el group, ¿veis? Ojo, cuidado con tocar aquí. Este sería como el programita este que hay para retocar el group. ¿Cómo se llama? Group Configurer o algo parecido que no recuerdo. Pues podemos elegir el tiempo en segundos que está el group antes de proceder al inicio gráfico. Podemos elegir con qué distro comenzar o con qué kernel comenzar en caso que tengamos más y más y más. Los parámetros, el Quiet Splash, ya sabéis, para inicio gráfico, si lo quitamos se nos pondría la pantalla grande negra con los mensajes de arranque del sistema. Y aquí pues el tema de bienvenida. Ojo, cuidado, aquí no vamos a tocar, vamos a cerrar. ¿Y qué más tenemos por aquí? Reparar inicio. Por si rompemos el group, pues aquí podemos reparar el inicio, ¿no? No voy a entrar, vaya que me lo cargue, estoy haciendo una review. Limpieza, la root nuevamente. Vamos a entrar aquí, taca, 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 taca. Para limpiar Tumbine, miniaturas, la caché, limpiar caché de apt, yo lo hago desde la terminal, apt clean, auto clean y auto remove, pero bueno, tienes una herramienta gráfica. Vaciar papelera, borrar registros y para ejecutar un horario. Y también, pues, la herramienta gráfica para analizar la obsesión del disco, que supongo yo que será la de Genome Dix, ¿ok? Bueno, cerramos. Esto es una maravilla. No digáis que no es una maravilla. Fecha y hora. Nuevamente tengo root. Hace falta contraseña para todo. Aquí está la seguridad tremenda. Esto es Debian, esto es MX Link. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Con números romanos, no lo he visto yo. Por este reloj ya merece la pena instalar MX. Este calendario, este reloj, merece la pena instalar MX. No me digáis que no es bonito este relojcito con esta aguja aquí tan chula, tan gótica. Y estos números romanos que parece el reloj de la antigua catedral, de una antigua catedral, no sé, de Notre Dame, donde estaba jorobado, ¿no? No me digáis que esto no es una maravilla este reloj. Me voy a quedar aquí un rato mirándolo mientras que bebo otro sorbito de café. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a seguir, que si no, para configurar nuestro horario UTC local por un beso tuyo, daranda. Y tenemos, pues bueno, los servidores distintos con los que conecta nuestra Debian para ponernos en hora, ¿no? Aquí tenéis. Esto que normalmente se hace desde terminal, todas estas cosas, pues MX Linux nos las trae en forma de aplicaciones gráficas y es de agradecer. Es de agradecer. Ya te digo que me están entrando las ganas de instalar MX en hardware real, porque esto es para la review de YouTube, ¿no? Asistente de redes. Nuevamente la contraseña de root. O root. Root es un nombre de chica, ¿no? Root, R-U-T-H. No, esto es root, pero bueno. Y tenemos asistente de redes, la tarjeta. Y los drivers Linux. Bueno, aquí se ha visto mi IP. No pasa nada porque luego antes de subir el vídeo a YouTube apago y enciendo router un rato para que me cambie de IP pública. Bueno, tenemos los drivers de Linux asociados a la tarjeta de red. Driver de Windows.
por si queremos instalar con el NDirectX-UA para aquellos que se instalaban los antiguos drivers para el modem, etcétera, el diagnóstico de red, ¿no? Pues vamos a cerrar. ¿Qué más tenemos por aquí? Seleccionar audio para nuestra tarjeta de audio, por si tenemos varias tarjetas, no sé, una interfaz gráfica vía USB, queremos seleccionar las tarjetas de la placa base, ¿no? Sonido del sistema, que lo vimos ya antes. Brillo, que antes no me abrió. El tweak creo que lo hemos abierto antes, ¿no? Efectivamente, sí. Y tenemos por aquí teclado del sistema y locales del sistema. Tiene muchos locales, ¿no? Tiene el local de ocio, tiene salas recreativas, un bar, un restaurante. Bueno, para los locales ya sabéis, ¿no? El tema este, que esto se hace normalmente desde la terminal, pues aquí se puede hacer también desde, desde esta herramienta de configuración gráfica. Quit, salir, no quiero. ¡Ay! Fuera, vete. Bueno, software, arreglar las claves GPG. ¿A quién no se le ha roto una clave GPG nunca en la vida? A mí muchas veces, no me digas que no. Pues desde aquí puedes instalar una. De aquí puedes arreglar alguna clave GPG, ¿no? Ya sabes, la clave de las propiedades repositorias, cuando se agrega un PPA, cuando tal y cual, para arriba, para abajo, ¿no? Bueno, pues cerramos. MX instalar paquetes. Vamos a poner la clave de root. Todo esto requiere la de root, no la de sudo. Es muy importante que a la hora de instalar rellenéis el campo tanto de contraseña de usuario normal como la contraseña root, ¿no? Y aquí tenemos este instalador de paquetes, que no es Synaptic, pero bueno, lo tenemos por categorías cuando serás mía. Y no sé, niños, puedes instalar niños. Instálame 5 niños y que sean de 3 años para arriba, que no los quiero criar, ¿no? Por ejemplo. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí en Screencast, a ver si OBS Studio, Record Mac. Vamos a instalar este está en Qt, la versión Qt aquí, la que hay aquí, porque aquí ponen Qt, ¿eh? Bueno, vamos a marcarla y vamos a instalar. Vamos a instalar a ver qué pasa. Debian, a ver qué versión instala, un momentito. Seleccionado, vamos a ver detalles. Instala la versión antigua de repositorio de Debian, porque Simple Skin Recorder vaya por el 0.4.1, si no mal recuerdo, pero bueno, vamos a decirle que sí, que instale. Y vemos que instala directamente desde ya he cerrado, desde la Debian Booster, no desde ellos. Repo estable, aquí tenemos configurado nuestro repositorio estable y como vemos toda la paquetería que hay aquí en el repositorio estable. El repo test de MX, ojo, cuidado, que hay paquetes, si fuera un repo testing, es decir, que esto hay que hacer con mucha precaución o ni siquiera usarlo. Aquí nos conformamos con mirarlo y ya simplemente ya está. Los backports de Debian, okay, que también se usan con cuidado. Los flatpak, aquí nada de snap, ojo, cuidado. Vamos a poner la contraseña de root. Contraseña de root y vemos que nos dirige hacia el repositorio remoto de Flaghost. Se ve por aquí donde está moviendo el cursor. Todavía no entra, pero entrará en unos segundos. Aquí está. Aquí vemos que podemos instalar paquetes Flatpak. Ok, bueno, tenemos muchos. Tenemos, por ejemplo, el Spotify en Flatpak. No tengo ni idea porque yo siempre instalo desde el .deb, ¿no? Del propio repositorio de Spotify. ¿Dónde está la S? Que no te veo. Podemos buscar aquí Spotify, ¿no? Spotify Client, ¿sí? Lo tenemos aquí en Flahu. Pues bueno, y salida de consola. Que la consola le da por salir de vez en cuando. ¿Qué voy a salir, mamá? Vale, pues aquí está. Salida de consola. No, tontería. Eso es para ver cuando instalas algo, pues todo lo que se queda, ¿no? El historial, ¿no? De la propia terminal, pues está aquí, ¿no? Pues bueno, vamos a instalar el Spotify en Flatpak, que yo nunca he instalado en mi vida en Flatpak. Ahora que lo pienso, jamás en mi vida. Sí he instalado un snap que otro, pero Flatpak no. Aquí dice que actualizar, que seguramente habrá actualizaciones, o instalar. Vamos a instalar el Spotify. Seleccionado, Spotify, estable, solo detalles. Ok, venga. Instalando, ay, qué bonito, ¿no? Qué bonito, yo nunca he instalado un Flatpak en mi vida. Fijaros qué bonito, desde Flahu.
y que lo haga de forma gráfica, porque yo sí he visto muchos tutoriales en blog que dice, vamos a instalar de Flaspa esto, abre la terminal, escribe esto, escribe lo otro, fla. Pues miraros aquí que lo está instalando desde Flaspack y sin ningún tipo de inconveniente y sin mayor problema que simplemente buscar el paquete que tú quieras en Flaspack. La ventaja que tiene Flaspack, no es Snap, esa es la primera. No, tontería, me parece. Bueno, la ventaja que tiene Flaspack es que dicen que trabaja bien, no sé, AppImage y Flaspack y bueno, y también hay que darle un voto de confianza, ¿por qué no? A Snap. Vuelvo a repetir, como dije en el vídeo de anterior, en el vídeo de Thorin, que y he repetido en mi opinión, en el vídeo sobre mi opinión de Snap y lo que va a hacer Linux Mint con Snap, ¿no? Que yo no estoy en contra de la paquetería cuando se resmía, paquetería Snap, sino en cómo lo está haciendo Ubuntu para meternosla a la fuerza, ¿no? Con vaselina. Toma mi Snap sí o sí, ahí lo llevas y no vas a usar otra cosa, mardito. No, déjamelo como opción, déjame elegir, déjame vivir, déjame elegir, pero no me la metas a la fuerza, ¿no? No me la metas a la fuerza, uy, cómo ha sonado eso, madre mía. Uf. Bueno, procesamiento completado con éxito. Ya tenemos aquí nuestro Spotify instalado de Flaspack y es mi primer Flaspack. Para mí fue la primera, la más bella melodía por ser rosa prisionera. Bueno, vamos a ver si de verdad se ha instalado el Spotify. Venga, Spotify. Aquí lo tenemos. Ajá. Le clicamos. Venga, dale, toma. Ábrete, mardito. Estamos aquí en una video review. No me hagas esperar. Vuelvo a repetir que estoy en una VirtualBox. Que en esto en hardware real tardaría mucho menos, ¿no? Pero bueno, si esto no se abre a primera, cerráis así y luego volvéis a abrir, etcétera. No, vamos ahora a entretenernos porque estamos en una de esto, ¿no? Actualizar. Se supone que es para actualizar la que tengamos instalada Flaspack, ¿no? Ok. No hay es decir, he instalado Spotify desde Flaspack y no hay más para actualizar. Si yo marco aquí, por ejemplo, y si yo quiero borrar, ¿dónde tendría yo que picar, no? Pues no lo sé. Avanzado. Ah, para agregar, ¿no? Agregar repositorios de Flaspack. Bueno, si yo quisiera borrar, no sé cómo se haría, la verdad. No tengo ni idea. Ah, aquí está, desinstalar, el botoncito aquí abajo. ¿Veis dónde muevo el cursor? Bueno, el botoncito, desinstalar. Ya está todo averiguado. Cerramos. ¿Qué más? Información rápida del sistema. Nos sale un MX Linux, un MX, perdón, un INSI. Vamos aquí, un INSI. Y tenemos formatear USB, una herramienta para formatear USB. O como vimos antes, el montar y dispositivo, un dispositivo de Apple, porque todo lo que lleve una I delante es de Apple. Pues las herramientas MX, la joya de la corona, es una auténtica maravilla. Esto, con estas herramientas propias, este cuadro de herramientas en Live, Setup, Software y Utilidades, esto me ha mandado ganas de poner de verdad MX en mi portátil, por ejemplo, ¿no? Que tengo Ubuntu con Genome. Hay más herramientas, ¿no? Si entramos aquí, por ejemplo, for example, en sistema, pues tenemos, por ejemplo, para instalar los drivers gráficos, tendríamos que tener, vamos a entrar por aquí, gestor de tarea, pam, pam. Tendríamos que tener una herramienta, supongo yo, para aquí tenemos GDEBI también, ¿no? Pues tenemos también. Tendríamos que tener una herramienta, aquí está, instalador de controles NVIDIA, como que antes no lo he visto. Claro, porque no tengo NVIDIA, ¿no? Vamos a, estoy en VirtualBox. MX herramientas. Ajá. Todo esto, sí, exactamente, eso lo he visto ya. Pues esto sería MX, vamos simplemente. Voy a instalar Synacty, a ver qué tal. Sudo apt update. Sudo apt update. Nuestra contraseña ahora la normal, la de usuario, porque entra con sudo. Tan, tac, tan, taca, taca.
Y ahora dice que están todas actualizadas. Veis que no me salen avisos. Tiene tantas actualizaciones, mamá. Si no lo comprábamos aquí, sudo apt upgrade. Esto es Debian. Esto es Debian. Y ahora vamos a decirle sudo apt install synaptic. Yo sin synaptic no se vira, a pesar de que tenga. Pues está actualizado también. Pues me da con un canto los dientes. Esto es de maravilla. Viene synaptic instalado por defecto. No lo he visto antes. No lo he visto antes y ya está. Pues esto, ¿qué queréis que os diga? Que viene synaptic, viene GDB, viene estas herramientas propias de MX Linux. Esto es una gozada. Esto es una gozada. Quítate. Ha salido por ahí un 2 que no es el suyo. Synaptic. Vamos a abrirlo por aquí a ver qué maravilla. Nuestra contraseña de root. Taca, 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 taca. A ver qué tal se ven. Aquí tenemos synaptic. Yo sin esto no sé vivir, yo lo siento. Debian y bases y basadas en Debian. Tenemos los repositorios, como veis aquí el local, contrib, main, main non-free. Non-free local, mx contrib, mx main, non-free. Ok, vamos a por aquí, universe. Estable updata es non-free, contrib, main y estable non-free. Yo sin esto no sé vivir. Yo sin synaptic no sé vivir. Yo lo siento mucho. Y además viene con el filtro de búsqueda rápida activado. Ves por aquí que no hay que no hay que activarlo. Además, si viene ffmpg instalado, pues no viene. Pues simplemente le damos aquí doble clic, marcar. Muy importante tener ffmpg. Lo raro es que yo haya instalado Simple Game Recorder y no se haya instalado FFmpeg. Porque que yo recuerde, para que Simple Game Recorder funcione a la perfección hace falta FFmpeg, ¿no? Pero bueno, está aquí instalado, ¿no? Y ya está. Vamos a cerrar, simplemente veamos que synaptic funciona a la perfección. Vamos a ver sudo apt install sudo apt install neofits. Bien instalado por defecto, entonces vamos a tirarle un neofit y nos sale el loguito de MX Linux, la choza de esta tienda de campaña indie, como sea, ¿no? VirtualBox, kernel 5.6.0, compilación 2, 1967, el año que nací yo, no, mentira, pero bueno, 1967, paquetes instalados con dpkg y 4 flatpak. Yo he instalado Spotify y habría alguno más por ahí. XFCE, el tema suyo, tal y cual, pam 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 pam. ¿Qué más me queda por mirar? Que se me ha olvidado, madre mía, cómo estoy de la cabeza últimamente. Bueno, yo diría que, por ejemplo, si nos vamos a quedar, vamos a apariencia, elementos. Dice tú, sí que está hecho un elemento. Vamos a agrandar un poquito más, 35, 42. Yo pondría esto un poquito más grande, en 40, ¿no? Ok. Pondría esto en 40. El panel. Uh-huh. Y si nos gusta a la izquierda, bajamos a la izquierda. Si nos gusta, lo ponemos abajo. Lo ponemos arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ya, pues, poca cosa nos quedaría por mirar, ¿no? Poca cosa, ¿no? Si le queremos cambiar el hardware, si le queremos cambiar el ¿cómo se llama? El tema de ventanas, el tema de no sé qué. Bueno, nos queda que mirar aquí el tema del conky. Bueno, es un gestor para quitar y poner conky. Y habéis visto que lo escondí, ahora lo he vuelto a poner. Había otro que es para configurar, que estará por donde sea, ya no recuerdo, pero bueno, ya sabéis. Y simplemente me quedaría a mirar una cosa que siempre hago, porque yo soy así. Es que nos vamos a sistema de archivos, apt etc apt, que está un clic nomás, madre mía. Vemos el sources list. Abrir con Fitterpad, que es el editor de texto este.
y no está vacío, que dice que todos los archivos, los archivos de los repositorios están, la lista de fuentes están en sources.lib.de, pues allá que nos vamos nosotros, que estás aquí. A un clic no me gusta, esto a un clic no me gusta, estoy sufriendo, estoy sufriendo. Voy a ponerlo a dos clics, estoy sufriendo. ¿Dónde se cambia esto? A dos clics. Comportamiento. Un solo clic, madre mía, doble clic, estoy sufriendo, ahora sí. Bueno, dentro del sources.lib.de está todas las fuentes. Vamos a ver aquí. Tenemos la de Debian Bastard perfectamente, los backports que están comentados, por si queremos descomentaros, o bien por la terminal o gestor de editor este, o bien desde las propias herramientas que hemos visto antes de MX Linux. Y luego tenemos en Debian estable actualizaciones. Tenemos aquí Booster Update, normal y corriente, que esto es de Debian. Ahí no hay ningún motivo que nosotros queramos opinar de manera diferente. Y tenemos aquí pues los archivos, los espejos de software de MX. En mi caso, como he seleccionado España la instalación, pues me pone zika.es, es decir, nos pone mirror, me ha puesto mirror de mi país España, Reino de España. Y vemos pues que tenemos aquí el repo normal, mine on free. El de el test, lo que sería testing comentado, es decir, inactivo. Y bueno, el repositorio AHS de hardware avanzado, como veis, está descomentado porque yo he instalado desde la ISO AHS, ¿no? Soporte hardware avanzado. Si instaláis con la ISO normal, seguramente le podéis poner esta línea y luego pues simplemente actualizáis y ya tendríais la HS simplemente agregando la línea de repo y luego haciendo un update, un disupgrade, un full upgrade o similar, ¿no? Pero bueno, yo he elegido directamente la ISO y ya pues tengo repositorio HS totalmente activo. Y ahora pues en varios tenemos el VirtualBox Opera comentado. Por supuesto, yo no quiero Opera ni en pintura. Y además, si yo estuviera... Yo cuando la instale algún día, si la instalo para quedarme, la borro esto. Os lo dejo comentado por siempre. No quiero, pero lo siento. Y VirtualBox, pues no voy a decir que no lo quiero porque estoy usando MacOS, ¿no? Para, como veis aquí, el sistema es MacOS, ¿no? Donde tengo virtualizada MX Linux. Pero que no suelo usarlo en Linux. VirtualBox solamente lo uso aquí en MacOS. Y para virtualizar las distros, pues para hacer la review. Cuando lo hago virtual, cuando no la hago directamente instalada en hardware real. Pero bueno, aquí si queréis tener VirtualBox en MX Linux, en Debian, descomentáis, o bien desde aquí o bien desde la herramienta de MX Linux, descomentáis este repositorio e instaláis VirtualBox para tener vuestras distribuciones totalmente virtualizadas en VirtualBox, evidentemente, y valga la redundancia. Aquí tenemos Tunar 1.8.14, nada más. Pues esto sería MX Linux, la ISO de AHS, la ISO de, vamos a entrar nuevamente aquí, mano mejilla lento porque es VirtualBox, y tenemos la ISO de Advanced Hardware Support, soporte avanzado de hardware AHS, que no es HS, este el champú de, no, ya me entendéis. No, es la ISO de soporte de hardware avanzado que trae el kernel 5.6 y la librería, es el stack gráfico de mesa en versión 20 para tener una mejor experiencia, lo que sería en el tema de gráfico. Nada más, ya veis, si os gusta, yo la recomiendo. Si os gusta Debian y os gusta estar más actualizado que Debian, MX Linux son una gente seria, responsable, formal. Buenas personas en general, yo la recomiendo. Bien, también podéis instalar Debian normal y corriente y GTmeros de Dios y luego agregarle repo de MX Linux. Vais aquí, como hago yo cuando instalo Debian, vais aquí. Si quiere abrir, claro está, porque se está comportando muy malamente en VirtualBox aquí. Bueno, aquí si entráis, que aquí está Sourcely, pues ya tenemos. Aquí en MX19, ok, y simplemente tendríamos que agregar esto, ¿no? Tenemos el repo normal, si usas la ISO normal, no HS,
agregáis aquí a vuestro Debian este repo y luego la clave de repositorio. Inclusive tenéis el repo AHS, como veis aquí también, ¿no? Ya elegís, no agregáis los dos al mismo tiempo, o agregáis uno, agregáis otro, porque si agregáis los dos al mismo tiempo vuelve el coronavirus antes de la cuenta, que ya está. Bueno, pero bueno, que son gente que unos amantes de Debian. Alguien que le guste Debian no puede ser mala persona, te lo digo así redondamente, te lo digo a la cara. Y que es una distro que un poco espartana en su aspecto, muy completa en herramientas, como hemos visto aquí en de esto, como se llame, que no me sale leñe, en el MX herramientas, ya estoy viejo, ya me salen las cosas. Como hemos visto aquí, muy completa en herramientas propias, todo este cuadro suyo, es mío, mi tesoro. Y bueno, una forma de tener Debian de forma rápida, muy completa, con este gran compendio, con este gran conjunto de aplicaciones que nos van a hacer la vida fácil a la hora de administrar nuestro sistema operativo, ¿no? Que luego quieres poner el panel aquí abajo, lo pones abajo, quieres ponerlo arriba, a la derecha, a la izquierda, XFCE se puede configurar de mil maneras distintas. Por eso no hay problema. Que quieres cambiar el tema de iconos, te lo cambias. Que quieres quitar aplicaciones, que tú dices que me vienen muchas aplicaciones, que yo no quiero Genome PPP, pues lo quita. Que no quiero Transmission, pues lo quita. No te vayas a Windows 10 por eso, ¿no, chiquillo? Lo quita, ya está. No hagas tontería mía hasta ahora de la tarde, hombre. Lo quita, ya está. Y quita, y que te faltan cosas, pues la pones. Que te faltan cosas, la pones, la quita y la pones y ya está. Así que simplemente eso, ¿no? ¿La recomiendo? Sí, totalmente. Primero, porque es Debian. Debian a Debian, a ti te encontré en la calle. Segundo, porque esta gente trabaja muy bien. Y tercero, porque está ahí arriba en distorwaz.com. Lleva muchísimo tiempo en distorwaz.com. Y si está arriba en distorwaz.com, es que no puede tener nada malo, mi arma. Está arriba, es que es una cosa tremenda que no tiene comparación. Vamos a ver si tenemos un poco de seriedad. Venga, nada más, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Esto ha sido otra video review del patito feo de MX Linux. ¿Qué versión era? No me acuerdo. Madre mía, ya no me acuerdo cómo cantaban los Estopa, ¿no? 19.2 puede ser. 19.2, aquí está. MX Linux 19.2, patito feo. Que tú puedes convertirlo, como les cuento, en un cisne totalmente recomendado si te gusta el rollo, si te va la marcha, Debian. Venga, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete, dale a like. No intentes buscar mi IP, que voy a apagar el router, voy a volver a andar porque me cambie de IP. Y bueno, que nada más. Nos vemos en otro vídeo, nos escuchamos en otro audio. Y cualquier cosa, samorejogeek.com. Chao.